¿Qué tal, mis amigos? Sean ustedes bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal Gente de Guate. Pues el día de hoy aquí, como siempre, nos acompañan ahí las primas y todo el grupo. Saludos. 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 Bueno, mis amigos, entonces, como pueden ver ustedes, ya tenemos acá un gran grupo. Cada día va creciendo más ahí la familia Gente de Guate y eso nos alegra. Pues ahorita, como estamos en época de compartir, ¿verdad? Y está de moda hacer sorteos o hacer rifas, ¿verdad? Entonces, nosotros también queremos llevar una rifa aquí instantánea. Ya como les decía, pues está de moda esa palabra de hacer rifa instantánea. Entonces es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y quiero mostrarle ahí los premios. Ahí tenemos una mini canasta navideña. Un cartón de galletas, una bolsita de galletas, una gran cubeta y dos palanganas o guacales que lo llaman en otro lado. Entonces también aquí tenemos los números, ¿ven? Para que cada quien viene jalando su número y allí se va a ver quién es el afortunado. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que uno por uno vamos a estar abriendo nuestro número para que así se dan cuenta. Digamos que si la prima es la número uno que va a abrir, entonces ahí va. Y me sale el canal. Ajá. ¿Me saca el nombre? Ah, sí. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Estamos de acuerdo. Así yo primero voy a agarrar la canasta. Bueno, ¿y Zaira está de acuerdo o no? Voy a dejar por acá hace no, un rato. Yo pensé que en el papelito ya trae el nombre del premio. Sí, ya trae. Ya trae. ¿Todo? Ya trae, pero yo para ponerle más emoción, pues porque digamos que todos ya tienen sus números y lo abren de un solo y ya saben quién es el ganador. En cambio, todos tienen sus números, pero no lo vayan a abrir todavía, sino que lo va a abrir ella, después ella. O sea que ya después tienen ella. Todos sus números, hasta ahora empieza otra vez con Cindy, digamos. Sí, ya todos lo tienen en la mano, nada más que no lo vayan a abrir. Solo uno por uno lo van a ir abriendo. No, yo pensé que así como ella va a agarrar uno y ya Dios solo lo abre. Ah, no. No, porque si no ya se sabe que ahí va a estar el premio, güey. Bien. Bueno, ahí sí que yo soy algo sonso para explicar. Entonces, por eso es que. Entendí, digamos. Hasta que me explique. Bueno, entonces, también ahí, ahorita aprovechando el momento, digo. Ah, quería enviar un saludo, pero ya. Yo quiero enviar un saludo a la querida amiga Reinita Rivera. Gracias por siempre vernos y bendiciones. Muy bien. ¿Alguien más que tiene un saludo ahí antes de empezar ahí con...? Sí, 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 sí. Yo también quiero enviar un saludo ahí a nuestro amigo Franklin Boror, que nos ve fuera de nuestro país. Igual a José López, que nos ve en Nueva Jersey. Saludos y bendiciones. Pues ahí un saludito a Francisca Carías, ¿verdad? Y también a Daniela Bautista, que nos ve desde la antigua Guatemala. Muy bien. Yo igual quiero mandar un saludo ahí para Marta Varías y... Epi Cusanero, ahí que saludo para ellos y bendiciones. Muy bien. Dios, que no encontró su salud. Yo no encuentro mi salud, mucha. Ay, Dios. Yo lo que quiero ahorita es llevarme la canasta. Bueno, entonces porque quiero enviar un saludo ahí a Ángela Zamora y a su esposo que siempre nos miran allá en Los Ángeles. Saludos. Ajá, ella me compartió a mí, digamos, cómo es su nacimiento. Y me mandó un videito ahí. Ahí lo disfruté yo y está bien, bien bonito. Es todo diferente, pues allá en Estados Unidos se ve más chingón todo. Bueno, entonces vamos a empezar aquí con nuestro sorteo, mucha. Entonces vamos aquí a empezar que... Aquí con la... Va, entonces ahí la dice que va a entregar. Aquí con la... Sí, pero con los ojos cerrados, porque si no... Ahí está. ¿Dónde? Cuidado, te va a picar la culebra. Bueno, no lo vais a abrir todavía. No lo vais a abrir porque. Bueno, Marvin está bien, está haciendo trampa. Marvin estaba viendo. No. Mira. Para que no digan que yo. Usted está bien, pero al cielo. Pero solo una agarré o agarré dos. Creo que agarré dos. Ajá, no. Bueno, el último va a ser para mí. Yo creo que el del premio lo dejé ahí. Ajá. ¿Ahora tú no? No, no lo voy a agarrar tú. Ahí está, ese es el último. A mí me lo dejaron, así que. Bueno, no lo abren todavía.
Entonces la primera. Yo más los dos. La primera que va a abrir es, va a ser Cindy. Me va a decir ahí que ganó. Una palangana. Ah, una palangana. Entregala ahí, Cali. Para echarse el baño, ¿ves, Cindy? Todas las mañanas, ajá, con guacalazos. Aunque haya frío, ahí está tu palangana. Gracias. Muy bien, entonces ahorita llegó el turno de Marvin. Nada. Nada. Ya se Marvin se está torcido, su suerte. Ya solo faltan tres que digan nadie. Ajá. Un de esos es mío, ya son dos les faltan. Bueno, entonces lo quiero hacer así salteado para ponerle más emoción. Así que Teo, vamos a ver qué te ganaste. Nada, es también. Me gané el aplauso del público. ¿Una? La cubetilla. ¿Una qué? ¿Una cubeta? ¿Entregue otra vez? ¿Sí? Ya le da tu gran cubeta. Y feliz Navidad, Teo. Es para guardar la manteca, dice la sangre. Una vez pedí la grise para comprar la leche en la mañana. Ahí alcanza dos vasos. Bueno, entonces vamos a seguir haciéndolo así salteadito. Entonces va la prima grise. Se están yendo los premios, muchachos. Yo como que estoy escogiendo los premiados. Una palangana. Ah, también, sí, una palangana. Bueno, entregas aire a la palangana ahí, a la prima. Todos se van a bañar ya. Ajá. Gracias. Así que feliz Navidad. Gracias. Bueno, entonces todavía hay, está el premio mayor. Ahí ven las canastitas navideñas. Y las galletitas. Bueno, entonces ahora vamos ahí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Una cari, digo. La Cari se va a llevar de una vez. La bueno, entonces la Cari, pues, no sé por qué lo dije la serie, pero igual va. Yo no llevé nada. Galleta ahí. Hay un par y ya le vamos a abrir. ¿Qué pasó? Canasta navideña. Bueno, muchachos, entonces ahorita confirmé algo. ¿Saben qué les dije antes de que empezamos el sorteo? Sí. Es que la prima dijo que ahorita está en racha y siempre está ganando. Sí, cabal. Entonces por eso yo dije, bueno, hoy voy a confirmar si se lleva la canasta la prima porque tiene sí, suerte, dije yo. Ya y no cabal. Me gané tres premios en la rifa de la posada. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la gran suerte. Bueno, entonces ahí hacer la entrega. ¿Quién? Marvin. Entrega ahí la canasta la prima. Felicidades con tu premio y feliz Navidad. Gracias. Ya que recordás lo que te dije, sea el primo. Voy a ver primero y te cuento. Un premio para cuatro personas ahí te lo digo. Bueno, primo, lo puedes dejar por allá para que no te vas a cansar. O lo puedes dejar aquí encima de la mesa. No, porque ahí ya se mira que ya no está. Bueno, entonces, ¿dónde seguimos? Con Zaira. Vamos con Zaira. Bueno, Zaira, abrí ahí tu papelito. Sí, ya salió la calle. Una caja de 40 galletas, ¿qué? Una caja de galletas. Bueno, entonces ahí está. Entregar al Cali. Hay un par ya no íbamos a abrir. Mira tu galleta, Zaira, ahí los invitas un poquito. Yo dije que no. Qué graciosa es. Yo digo, no, porque eso me alcanza, Leo. Bien, nos alcanza. Feliz Navidad, Zaira. Gracias, igualmente. No me imaginé ganar. Yo pensé que no iba a salir nada, pero ahí que estoy muy feliz. Sí, pues nadie se imagina ganar, va, porque sí. Yo dije voy a hacer 9 números y ahí nos vamos a quedar 4 sin premio, dije yo. Y igual, ¿verdad? Ahí nadie es trampa porque sí. Todos los papeles estaban ahí, yo agarré de último. Y lo movimos bien y todos con los ojos cerrados, así que... Sí, cuando yo agarré el papelito, agarré este, uh-huh. Después lo solté y me fui para acá, después mejor me regresé y agarré este. Y no le agarré a cada otro. Sí, por eso le dije yo a Carlos que suerte. Si yo llevo la suerte es porque me iban a dejar ahí el premio. El de la cara sintió el peso del papelito. Yo sí lo sentí también, pesaba un poquito más el otro papelito, desde el uno dejemos. ¿Qué decía Jenner? No. Ni siquiera letras. Bueno, ¿tú qué? ¿Nos quedamos sin premio? Carlos, Marvin, Jenner y yo. Yo desde un principio ya sabía, porque igual yo cuando digamos es en rifa, no gano nada. Y cuando ajá. Digamos es algún castigo o algo, seguro yo saque. Porque digamos, ya que yo sí tengo una suerte así bien fea. Entonces, sí, va. Yo sí ya sabía ya. Empresas algo así te toca el número uno. Cabal, pues. Primero. Y aunque le toque de último, siempre se agarra el uno.
Aquella vez así hicimos. ¿Cómo se? Sí, dijo, es que él agarró primero el papel y le tocó el número uno. Entonces mejor yo de último, porque siempre. Así comencé yo ahorita. Así comencé yo ahora, dejé ahí el mío de último. Entonces así dice él y siempre sacó el número uno. Ah, canijo. ¿Ya no hay más premios? No, ya no hay. ¿Quién se quiere derribar? Ajá, bueno, entonces mis amigos hemos hecho esta dinámica ahí para que también ustedes se diviertan con nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, al menos aquí para nosotros es divertido estar haciendo estas actividades, pues ya que estamos en época navideña y es de compartir y de dar regalos, pues. Entonces nosotros algo sencillito, ¿verdad? Pero lo quisimos hacer así para que nos divirtiéramos un rato aquí. Sí, así es, porque cuando se gana así pequeños premios, pero y se gana, pues uno se pone bien feliz. Ajá. Por saber qué va a ganar. Ya. Sí. Entonces, una palangana, una galleta, pues, es mucho. Ajá. En el poder también ponen ahí a rifar un huevo. Sí, va. Sí. Ayer Griseldi ganó una bolsa que tenía tomate y chile pimiento, con bastante. Sí. Ah, sí. Ya cayó para los tamales. ¿Sí fue? Lo que va, después iban a rifar la carne, dice. ¿Y habían rifado hojas también, dice? Sí. Ah. Sí. Pero la carne sí no conviene porque lo van a rifar hoy y si no hay dónde lo guardas para Navidad ya no sirve. Sí, ya no sé, no dio nada. Sí, cabrón. No esperemos para Navidad, es en la cena, se va. El viejo ahí. Bueno, entonces mis amigos, desde ya queremos ahí desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Tres. Ajá, así que la pasen bien por ahí con su familia, ¿verdad? Y los que están solos en Estados Unidos, pues igual, ¿verdad? Ahí sí que hay que abrazar a la soledad. Ajá, hay que pedir a Dios, ¿verdad? Que pronto puedan estar acá con su familia. Por acá o en México o en cualquier país donde está la familia de ellos, ¿va? Bueno, entonces, gracias mi gente por vernos y nos vemos hasta la próxima.